Hola, mi gente hermosa. Pues bueno, aquí estoy haciéndome las uñas y voy a hacer una extensión. Ya que tengo mis uñas un poquito largas y no pienso cortarlas, nada más voy a rellenar. Rebajé el acrílico todo lo posible que quedara casi al ras de mi uña y solo puse un poquito de acrílico cristal para rellenar y emparejar toda la uña, mi uña. De aquí voy a pasar ya a lo que es lo que va a quedar de decoración con acrílico. Y voy a estar usando este color, este acrílico dorado, muy bonito. Es muy fácil de manejar. Se puede difuminar muy, muy fácil. Así que voy a estar usando algunos colores, algunos acrílicos de diferentes texturas. Y pues aquí estoy usando como un color naranja. Y estoy haciendo la técnica de Baby Boomer para poder pasar ya a lo que es la extensión con este acrílico que yo hice. Es una textura más, ¿cómo le puedo decir? Muy pesada, así que tengo que trabajar con ella muy despacio y de poco a poco para poder ir acomodando toda la decoración. Así que ténganme un poquito de paciencia. Este video sí es un poquito largo, pero bueno, espero que me tengan paciencia y les guste. Iba a hacerlo así, nada más en la pura punta, y cuando lo estaba haciendo, pues no me gustó mucho, así que opté por ponerle un poco más del acrílico anaranjado, pero no muy espeso o no muy pesado, sino un poquito difuminado entre el dorado y el acrílico que yo realicé. Si se fijan, estoy trabajando con gotas muy, muy pequeñas y muy húmedas. Esto es para que no se vaya a hacer muy gruesa la uña y después tenga que estar limando mucho, ya que tengo que encapsular. Aquí ya ven que estoy encapsulando e igual estoy usando perlas pequeñas, también bastante húmedas, para poderlas barrer fáciles y pues no batallar con el encapsulado. No me gusta dejar que quede poroso o con bolas porque no me gusta estar limando tanto. Así que trato de acomodarlo lo más posible. Aquí estoy usando un color café en acrílico, que este café no es tan fácil de difuminar. Aunque lo ponga muy húmedo, si lo pongo muy húmedo no agarra el suficiente color, queda muy traslúcido, así que tengo que trabajarlo también con cuidado. Y pues aquí estoy poniendo el dorado. Voy a estar usando el naranja también en la punta. Aquí lo pueden ver. Y arriba, ya cuando esté bien acomodado todo el acrílico, como pueden ver, yo lo hice bastante húmedo. Y pues batallo un poquito, no es que batalle, sino que me cuesta más tiempo para poderlo acomodar. Pero es mejor, para mí es mejor trabajarlo así. Aquí ya estoy poniendo la mezcla que yo hice. Muy, muy húmeda para no levantar tanta decoración y poderla acomodar. Aquí estoy haciendo como tipo mosaico, también con perlas pequeñas muy húmedas, y las trato de aplanar un poco para que se para que se mezclen un poco más. Así va a ser toda la uña, no más que en la parte de la extensión va a ser mucho más amplia y no va a ser en gota. Y va a estar un poco más difuminado. Pues bueno, mis amores, yo los dejo con el resto del video. Yo espero que les guste. Si tienen algún comentario, alguna duda, ya saben,
me lo pueden dejar aquí abajo del video y yo con gusto estaré contestando lo más pronto posible. Cuídense, pórtense bien, pásensela mejor. Un besote, así de tronadote. Hasta el próximo video. Adiós.